todos ustedes y bienvenidos aquí a tu programa Mix Deportes con Diana de la Cerda y Vanessa Elizondo, que como todos los jueves estamos aquí con ustedes y pues a llenarlos de información y de cosas que usted desea saber sobre el mundo del deporte. ¿En serio? Y sobre el mundo fitness. El tema de hoy, para toda la gente que quiera aumentar masa muscular y que no puede por ningún motivo, pregúntenos, díganos qué es lo que está haciendo y nosotros aquí con la experta Vanessa Lizondo nos va a resolver todos sus problemas. ¿Qué están comiendo? No, pues entonces me voy a traer a mi nutrióloga. No, hombre, pero tú le dices. Ok, vamos a compartir el programa. Sí, van a entrar Antena X, vamos a aparecer en el pequeño recuadro como siempre, bajar el volumen. Sí, y entonces ahí nos vamos a ver Diana y yo. Luego le van a dar... ¿Compartir? Compartir, sí. Uh-huh. A ver, ups. Ya no lo entendí. Compartir. Y luego, escribir publicación. Sí, en escribir publicación y ver que estemos en modo público, porque así es como se puede compartir. Así es. Saludos, ¿verdad?, al señor Jonathan Puente, que nos está saludando ahorita. ¿Ah, ya tan pronto? Ya. Está la gente bien virusa. ¿Bien qué? Bien virusa. ¿Tú siempre traes palabras, de mi abuelita? Ah, ok, sí, porque la que te dije hace rato no la voy a decir, ¿verdad? Porque las mirrugas. No, la del carro, cuando vamos manejando y dices, ay, ah, no, esa no. Pero es una persona que siempre molesta cuando uno va manejando. Esa no. Pero también es una palabra inventada. Ok, compuesta. Sí. Ok, buenas tardes a todos, pues bienvenidos a este programa y pues esperamos que nos contacten, que nos manden algún mensajito, algún saludo para alguien en especial, ¿verdad? O si quieren compartir cualquiera de sus modalidades deportivas que estén practicando en casa, en algún parque, con todo gusto, nos lo pueden comentar o pueden poner el enlace de sus entrenadores o entrenadoras para que las demás personas les lleguen, nada más especifiquen qué es lo que están haciendo. Así es, para que pues la gente pueda ubicar qué onda. Mundo Fitness, aquí está, vamos a compartir y vamos a compartir también en diferentes páginas de gente que hace deporte. Hola Edi, saludos. Para que la gente que hace deporte lo siga. Sí. Y pues compartan sus opiniones de cómo están entrenando, qué es lo que hacen. Bendiciones también para ti. Bueno, yo les quiero avisar para quienes me siguen en redes sociales, a partir del lunes ya empiezo otra vez con mis clases de spinning en línea. Independientemente como esté la situación de la pandemia, ya sea que se active todo esto bien, creo que por el día de hoy ya están dando las buenas noticias. Como quiera, ya me voy a poner a dar la clase otra vez en línea. Y cualquier mensajito por Instagram, ya saben que se los contesto, nomás ténganme paciencia. Y sí, ya a partir de lunes ya empiezo otra vez. Para que las chicas de bicicleteras. Mi clase ¿cómo se le llaman? Spinning. ¿Las chicas espinileras? No. No salgas con tus. ¿Los espinilicuatas? Ah. No, las chicas spinning estén listas y preparadas porque van a tomar clase con una de las mejores instructoras de todo Nuevo León, que es aquí mi compañera Vanessa Lizondo, en donde todas las mañanitas les va a estar compartiendo un video. Me voy. Es bien temprano, la verdad. Bueno, lo que sucede es que, por ejemplo, la doy en un grupo cerrado en Facebook. Así lo estuve manejando la vez pasada y afortunadamente, y agradezco mucho a las chicas que estuvieron conmigo, oye, Vane, o sea, y ahora que se volvió a cerrar, vas a dar clase, avísame para estar en el grupo. Entonces, ya empiezo el lunes otra vez. Entonces, por ahí les empiezo a mandar mensajito a mi grupo de chicas que ya tengo en grupo de WhatsApp. Las que se quieran agregar. Pues, exactamente, porque pues yo voy a grabar, por decir, la clase, no sé, supongamos 6, 7, 8 de la mañana, pues en cualquier horario, pero ustedes pues entran al grupo, ¿verdad? Y a cualquier hora del día pueden hacer la clase. Así es que acompáñela a las clases matutinas. Ahí para que escuchen mis gritos. Ahí se queda grabada por la que, es que me tocó turno. Ah, ya sé. Me tocó guardia. Entonces ya llega y la puede hacer más noche. No así pasa es. Nada. Un saludo a toda la gente hermosa, bella y bonita del mundo fitness que nos está viendo. Dice Susi Gómez. Saludos a todos. Saludos Diana, bendiciones. Kismi, nuestra fotógrafa, paparazzi y todóloga. Ya está conectada también. Compañera. Dice Eddie Gana. Es Eddie Gana Fit. La pueden seguir en sus redes sociales. Dice, yo estoy dando clase en línea de 9 a 10 y de 7 a 8. Clase de baile y específicos. Clase de baile y específicos con Eddie Gama Fit. Gana Fit. Para que las busquen en las redes sociales. Ella también va a comenzar ahora con el mundo de las botas de rebote. Sí. Ella se encuentra allá por Guadalupe, en el municipio de Guadalupe. Como si fuera rumbo a Juárez, pero no es Juárez, pero es Guadalupe, pero la gente puede ir de todos lados. Entonces, es que ando bien bailable hoy, como hablamos de Eddie. Entonces, Eddie me inspira baile.
Ah, sí, Eddie baila aparte, muy bonito. Eddie es energía pura, energía data. Qué bonita. Nata. Saludos, gracias, Kiss Me. Saludos. Y déjenme platicarles que Eddie va a empezar ya con las clasecitas también de las botas, para que se paren botas con ella también allá, la racilla que anda allá por Guadalupe. Y la contacte también. Ya un saludo a Vicky López, que también va a comenzar las clases allá en García. Okay. Nuevo León. Ay, me hice para atrás y me vi todo esto muy blanco. La luz. Ahí la puedo localizar como Vicky López. Y también está Lupita Cuellar, que ella está en Juárez. Ella sí está en Juárez, raza. Entonces, la gente de Juárez busca a Lupita Cuellar en sus redes sociales. Ella también va a estar dando ya las clases al aire libre, su sana distancia y todo el show con su cubrebocas. Que repetimos, siempre tiene que haber una sana distancia porque a fuerza con las botas. Me gusta hacer ese ejemplo. ¡Nos pegamos! Entonces, todavía hay que correrse un poquito más. Así entonces, es. Forzosamente... tenemos que hacer lo de Susana Distancia. Así es. Compartan el programa para que más personas lo puedan ver y nos puedan preguntar sobre el mundo del deporte, fitness, todo lo que... Este sábado va a ser clase normal a las 10. A las 10 de la mañana. Ok, entonces el sábado a las 10 de la mañana va a haber clase de botas con Diana. Ya saben que nos ubicamos en Country. ¿En dónde estamos? Bueno, ustedes vienen por lo que es Avenida Revolución. Bueno, eso como que voy manejando. Ajá. Llegan hasta donde está el colegio, el regio. Sí. Voltean a su mano derecha y justamente ahí está un Oxxo y está el colegio. Ahí compras algo en el Oxxo. Topan en un parque y agarran. Luego está el retornito a la izquierda y ahí va a haber el montón de todas nosotras ahí brincando. Nosotras ya calentando y haciendo. Así es. Entonces, todos los sábados a las 10 de la mañana. Las que ya están en el grupo de la clase, nada más acuérdense que tienen que mandar un mensaje para recordar el peso o separar las el botas. El número de la bota y todo. Así es, porque luego se acaban, pero sí de volada, sobre todo las tallas chicas. Entonces. Oigan, déjenme decirles también que, oye, me hice los chinitos. Sí, porque el público estaba extrañando tus chinos. Pero entonces, tengo que poner cara de chino. Esa es cara de chino. Esa es cara de cuando uno tiene. Entonces acércate porque no se ve. Para mis chinitos, me hice un permanente de las de antes, de las antiguas, de las abuelitas. Me hice uno muy padre, fíjate que no en todos los lugares lo hacen y ahorita en estos tiempos ya usan una solución para que no se te maltrate el cabello ni nada de eso. Un saludo ahí a la peluquería La Purísima, que son de esas peluquerías de las antigüitas con las sillas de antes y ¿Te transportas? Sí, no, es a todo dar ahí. Entonces está ahí en La Purísima, en el centro obviamente de Monterrey, se llama La Purísima, ahí está con Ángeles Parra, ahí la puede localizar, ella hace estos trabajos de permanentes, súper experta y ella sabe qué es lo que te va a quedar, cómo hacerle y la resistencia del cabello, okay. Te hace ahí un análisis de tu cabello, una prueba y luego ya, se aventura a hacerlo, porque aventura. no cualquiera lo hace. No, es aventurarte a hacértelo y también, o sea. Y la que lo hace. Sí. Entonces ella te dice, porque en mi caso era cabello teñido. Entonces ella utilizó, y rubio. Entonces ella utilizó unas sustancias ahí, unas pócimas. Y pues le hizo. No, no es cierto. Y hasta que le salió bien padre. Pues un saludo a Ángeles Parra. Ángeles Parra, no Ángeles. Okay. María Almaraz, que está conectada, un saludo. Salúdame por favor a Karina. ¿Qué me dices también, hermana? Sí, está también, me dice Kiss Me, sí, qué padre, en Country los esperamos, creo que sí. Ay, ya estoy modelando yo. Ya estoy modelando, no, bueno, para todos los que luego preguntan dónde encontrar la ropa, sí, los conjuntos deportivos, pueden checar en Facebook la página de Kaori Fashion, sí, ahorita Diana trae un conjunto de Kaori Fashion. Adidas. Que se me cayó una soda hace rato. Aquí, mira, está la manchilla, pero es bien padre porque se te cae la soda y se resbala. Ah, o sea, no se moja. No, está muy padre porque no se transparenta nada. Todo está muy bien. Está la tela excelente. Son económicos. Tú puedes vender en tu gimnasio. Puedes vender a las vecinas, a las chicas, a lo que sea. Puede ser venta mayoreo, menudeo. Okay. Y ahí la encuentran en Kaori Fashion. Sí, bueno, ahorita traemos, bueno, en este caso de dos personas. Ahorita tú traes de Kaori Fashion y ahorita traigo de Fitness Trendy. ¿Verdad? Así es, para que también ya en otra ocasión, sí, a Fitness Trendy le encuentran en Instagram, ya en otra ocasión estuvo con nosotros de invitada precisamente en este programa y trajo una variedad muy amplia de enterizos, de estos coordinados, de shorts, de falditas. Ahí pueden checarlo todo. Sí, entonces pueden checar
como les decimos, pueden checar la página de Kaori Fashion, como también pueden checar la de Fitness Trending. Para que la den seguir, y si no las encuentran por ningún lado, manden un mensajito a nosotros. Redes sociales, Vane. Vane Elizondo, me pueden encontrar en Instagram nada más ténganme paciencia para que les conteste. Y a mí me pueden encontrar en Facebook como Diana de la Cerda, en Instagram Diana de la Cerda, en Facebook mi página como Aerower Nuevo León, y mi página, pero en Instagram, de es Regios Jumper. O Jumper Regios, no me acuerdo. Ay, es que esta mujer tiene demasiadas páginas, entonces, pues ya no. Un saludo a la Racira que está comentando. Saludos, dice clases de Aerower con sus botas, dice acá. Hola Diana, bendiciones, dice Susi. Saludos a Susi. Déjame platicarles de Susi. ¿Quién es Susi? Susi es una señora, es una abuelita. Que ella cuida. ¿Abuelita? Una abuelita que cuida a su nietecita. ¿Qué crees que hace la niña? ¿Qué hace? Le compraron unas botitas de juguete. Porque pues está chiquita. No, todavía no hay muy bien de su tamaño de las Aerower. Pero le compraron unas de juguete con sus arcos. Y me sigue en mi canal de YouTube. ¡Ah, oh, cuquita! Y hace todas mis clases. Y me mandaron un video de la niña haciendo las clasecillas así. Bien padre. Un saludo para ella y un beso a la chiquitina. Muchas gracias por seguir mi canal de YouTube. Ajá. ¿Qué es? Diana Mix Fitness. Te digo que eso te pasa por tener tantas redes sociales. Ay, mire, yo creo que busquen la comodidad de la Cerda en todo. Pongan la Diana de la Cerda ETC. Y yo creo que te va a sacar la de YouTube, la de Aerower, la de Facebook, todo. La de TikTok, la de todo. Todo. Pero sí, sigan mi canal de YouTube, Diana Mix Fitness. Así se llama. Sí, no es que no se me olvidó, pero sí, digo así. Ahí la busquen, le da a seguir y le da like y le da todo. Muchas gracias y compartan el programa. El día de hoy parece ser que van a empezar a decir si se pueden reactivar los gimnasios. Ajá. O si todavía no. Entonces ahorita estamos así como que en espera de ver qué es lo que dicen las autoridades, pero yo creo que ya mucha gente ya está muy desesperada. Bastante yo soy una. Sí, yo también. Yo soy una. Entonces, ¿sí? ¿Ya está confirmado? Ya está confirmado. Ay, bueno, es que esto es bien padre, miren, traemos aquí, presumo, no estoy brincando porque traigo esta cosita y me estoy acostumbrando a ella. Ajá, entonces nos está diciendo nuestro querido director de cabina que sí están autorizando que ya se reaperturan los gimnasios. ¿Vale? La felicidad. ¡El baile de la felicidad! Ay, por andar brincando ya oí ruidos. Estoy yo. Pero ya se volvió la normalidad. Pues muchas felicidades a todos los que tienen gimnasios. Ahora sí que vamos a comenzar con el pie derecho. Eso es bueno. Y vamos a comenzar, obviamente, a seguir con las medidas de precaución para que pues no vuelvan a cerrar, ¿verdad? No, sí. Por favor, hagan caso de todo lo que indican. Lleguen con su cubrebocas. Ay, ya se me cayó esta cosa. ¿Verdad? Pero hagan caso, por favor, para que así no cierren. O sea, hagan caso. Dice Coquina, saludos, mañana nos vemos si Dios quiere. ¡Claro, Coquina! Coquina va a ir a saltar con sí. Nosotros. Pues qué padre, y muchas felicidades a todos los instructores que ya van a volver a abrir sus gimnasios, que ahorita apenas acaban de dar la noticia. Como dijo Vane, hagan las cosas bien. Ay, sí, por favor. Para que a todos nos vaya bien. Sí, porque entonces, los que nos dedicamos a esto ya queremos trabajar. Yo sé que hay mucha hambre y uno quisiera meter 500 gentes al gimnasio, pero no se puede. Entonces, traten de hacer turnos. Oye, primero ahí van 6 criaturas. Abre desde las 4 de la mañana. No, hombre, ¿sabes qué te voy a dar? Para que digas tú. De 4 a 5, 10 gentes. De 5 a 6, otras 10. Sí, nada más respetar los horarios que se indican, de que si el entrenamiento o las sesiones van a durar de 1:15, 1:30, por favor, váyanse. Respetar. Sáquese. Respetar. Con ganas de decirle, es que no se van. Y acabó su rutina, señor y lo señor, en el espejo. Pero ya acabó, oiga, y lo vuelven a agarrar porque siente que les faltó inflar de uno. No, ya, señor, ya. ¿Cómo le hace? Se hizo lo que se hizo. Hasta parece que ha sido a tomar porque si hay unos que me hacen. Pues no he visto, pero yo me imaginé que así le hacen en el espejo. No, me faltó el kilo. Qué re...
ya acá, que, oiga, que, o sea, que se reaperturen las actividades de todo, entonces disfruten del ejercicio porque es salud, uh-huh, es salud física, emocional, mental, o sea, te liberas bastante de tanto estrés que anda cargando todo el mundo. Entonces, nada más, por favor, acaten las normas para que no vuelva a ocurrir otra vez esto. Exacto. ¿Verdad? Entonces, que es un 30% de personas que se permite, que si luego es un 40%, que si es un 50%, está bien, nada más entrenar, ¿verdad? Cuidando todas las medidas. Si tú eres una persona que quieres, que deseas aumentar masa muscular y que no puedes, ¿qué es lo que puede hacer esa persona, Vani? Yo les recomiendo a mi nutrióloga porque, uh-huh, o sea, dependiendo la edad, la actividad física que haces, tus horas de sueño, qué trabajo desempeñas, influye mucho para lograr un resultado, aparte de la rutina. Entonces pueden seguir en sus redes sociales a la licenciada Rosy Carrillo, viene como Nutri Rosy Carrillo en Instagram, ¿verdad? Trabaja en Evolution Spa Nutrition, entonces cualquiera de las dos redes o páginas, síganlas, ¿verdad? La verdad tiene unos planes de alimentación buenísimos. Muy padres. También cuenta con mucha variedad para que luego, ay, ¿sabes qué? Es que si hago una dieta sale muy cara. La verdad que no, o sea, porque si sabes dónde comprar. Salen más caros los chetos. Sí. Entonces, síganla en redes sociales, les repito, Nutri Rosy Carrillo, entonces ahí para que la chequen. Así es, síganla para que pues hagan una alimentación adecuada, porque muchas veces por más que hagas y que hagas y que hagas, dices tú, estoy igual y no aumento o no bajo o no nada. Entonces, pues sí, la verdad que sí tienes que ir con gente profesional, sí, que te vaya orientando qué hacer. Y sí puede, por ejemplo, Vane, si ¿sí existe en el mundo alguien que diga, oye, pues ni con nutriólogo ni con nada aumento? Bueno, entonces cuando pasan ese tipo de situaciones, o sea, entonces ya hay que irse a un análisis más profundo, entonces es cuando yo les pido, en este caso, que venga un endocrinólogo. Okay. Porque hay que checar si algo está mal que no te permita el músculo, sí, o sea, avanzar. Dices tú, bueno, ¿qué pasa? Llevo la dieta, ya tomé suplementación. O sea, entonces sí hay que irse más a fondo. Órale, fíjate, ay, yo pensé que es que le decías, no, pues ni modo, mijo, vete a tu casa. O sea, sí hay solución. Sí, sí, pero sí es importante porque, o sea, a veces te digo, requieres de cierta suplementación, ya de mayor supervisión, entonces apenas el endocrinólogo. Órale. O también, por ejemplo, en las situaciones de ciertas, no nada más las mujeres, hay caballeros también que se someten a ciertas cirugías. Ay, ¿me puedes hablar, Walter? Porque se me zafó esto y no sé si se oye. Por favor, ay, disculpen. ¿Yo sí? Sí, sí te oigo. Bueno, yo, ay, sí, sí te oigo. Es que queríamos presumir nuevamente que traemos chicharra. No. Va a decir, Walter, no, es para re... Ajá. Queríamos para resumir. Bueno, lo que les decía, entonces a veces hay caballeros que también se someten a ciertas cirugías. ¿Por qué? Porque a veces... pues desgraciadamente por cuestiones también de salud subes mucho de peso, la piel hay que ya hacer... Pero las cirugías de estética, ajá. Sí, entonces, pero la piel es también muy importante y necesita cierto cuidado y cierta nutrición. Entonces, también ahí a veces, oye, ¿sabes qué? Se estiró de más, o ¿por qué? ¿Por qué no me compacto más? ¿Por qué no me marco? Entonces, ahí hay que ver al doctor. Órale, fíjate que eso es un... el cuerpo es bien sabio. Y si no jala es por algo, y si jala es que padre, y si, pues todo es yo una máquina. Yo creo que todo, desde nuestro cabello hasta los dedos, o sea, es sale un mundo, sí, sí. Sale no. El dedo musculoso, uno, dos, tres. Ese es con el celular cuando van al gimnasio y no te prestan un aparato, y los dedos ahí están ejercitando pulgares. Un rato ahí. ¿Verdad, Walter? Walter. Un saludo a toda la gente que no hace ejercicio y que de plano dice, aunque las oiga. Ah, bueno. Ah, ok. Bueno, entonces está bien. Síguele verificando. Está checándolo los gimnasios. ¿Vale? Pero sí, efectivamente parece ser que sí, que ya pueden abrir todas las chicas. A ver, los que están conectados, díganos, chequen las noticias, qué buenas nuevas nos dan, ¿verdad?, con respecto a los gyms. Ay, que yo para compartirlas con... aquí. Me siento como en Año Nuevo esperando el 5, 4, 3 días para ir a inaugurar. Bueno, ya sé. Saludos a Viver, hace ratito hablé con él también, ¿verdad? Andaba trabajando. Un saludo a Luisito Viveros. Okay, perfecto. Ya nos acaba de decir nuestro director que está confirmado en las noticias. Se reaperturan los gimnasios a una capacidad del 30%.
Sí, casinos, cines, ¿está bien? Casinos, cines y gimnasios. ¡Sí! Casinos, ¿y qué? ¿Restaurantes también? Casinos, cines, no sé qué. Parece porrada. No, pero bueno, yo al menos... 30% de su capacidad. Sí. Entonces, si tienes un gimnasio, no te vayas a chiflar. Si tú tenías 100 alumnos, el 30% es lo que vas a tener. Sí. ¿Ok? Porque si tú te chiflas, nos vuelven a castigar. Mira, saludos a Abelina, esta, Abeline. Abeline, saludos a Abby. A Pati Sáenz, sí, ya por fin. Sí, Pati, ya, otra vez, porque Pati también, una... excelente por instructora, sí. Y fíjate que Pati hace un labor tan hermoso con tantas mujeres. Si tú deseas agarrarte un reto, chica, que tú digas, ¿sabes qué? Yo voy a entrar a un reto con un chorro de chavas y yo les voy a ganar. Busquen en redes sociales a Pati Sáenz. Aparte dinero, te dice, ganas dinero. Viene como Patricia de Sáenz. Búsquenla en redes sociales, ¿verdad? Porque sí, sube unos retos buenísimos. Y la verdad también sube una, comparte unos mensajes tan bien bonitos. Positivos. Sí, bastante. A mí me gustan mucho tus mensajes, todo lo que publicas, la verdad. Síganla, síganla en sus redes porque sí, agárrate un reto con ella. Agárratelo, mija, porque... Hablando de Luis... Te lo garantizo, que vas a tener unos cambios impresionantes. Sí, bastante. Y así es que los gimnasios se abren, señores. ¡Sí! Pero al 30%, no te chifles. Sí, porque luego los castigan a todos. Mira, Vanessa está viendo el programa. ¿Qué? No, pero yo estoy viendo acá que dice... Ya. Así es. Es que se escucha. Perdón, pero ya le bajé el volumen. Ah, bueno. Bueno, saludos a Viver. Le quiero mandar saludos también a Cris. ¿Verdad? Ella es la persona que se encarga siempre de arreglarme mi cabello, mis pestañas, mis uñas, no, pero sí. ¿La pueden encontrar? Yo pensé que ibas a decir otra cosa. No, es que me acordé porque luego te estás moviendo y ahorita hablaste de Ángel. Cristina Reyes, viene como Cristina Reyes en redes sociales. Mira qué bonitas lucecitas le hicieron a mi compañera. Sí. Nomás que aquí de lejos no se ven, pero son unas como un color caramelo. Me sigo viendo oscura. Sí. Pero sí, son color caramelo. Es color caramelito. Bien bonito. Bueno, te digo, se acaba de conectar Luisito. Saludos a Luisito. Saludos a Adrián también, que, o sea, siempre está publicando que está corriendo en las mañanas. Excelente. Uy, eso. A seguir entrenando. Sí. Déjenme platicarles que si tú eres una instructora de lo que sea, de spinning, de baile, de esto, del otro, y deseas pertenecer al equipo de Jumper Evolution, deseas ser parte de este mundo de rebote, de este mundo de las jumpers, entonces te invitamos a que tomes el último taller antes de la certificación. Ese taller previo a certificación será el 20 de febrero. ¿Va a haber otro? Va a haber el último porque ya en marzo llega... Llega Jessica. Entonces, Jessie Trainer, saludos a Jessie. Es el último taller antes de que venga Jessica. En marzo ya llega la trainer a certificar a todas las personas que habían tomado el taller. Okay. Esa certificación va a ser únicamente 20 y 21 de marzo. Entonces tienes que aprovechar, puedes ir abonando, puedes ir pagando la certi para que ya cuando llegue ese día digas tú, ay, ya no me restan 100 pesos de todo lo que aboné. Entonces, pues sí. Atrévete a cambiar, atrévete a entrar a este mundo del rebote. Yo sé que tú vas a decir, ¿pa' qué si ni tengo botas? ¿Verdad? Porque es lo que más pensamos todas en el mundo. Y déjame decirte que hubo error. ¿Por qué? Porque me tienes a mí aquí. Yo tengo equipo. Entonces, nos ponemos de acuerdo, te presto mi equipo, le das vuelo... Y comienzas tu negocio y poco a poquito te vas haciendo de tus botas. Entonces, ya nos arreglamos, ya lo vamos viendo, pero lo más importante es que tú te capacites en algo diferente, en algo distinto. Así es que te invitamos este 20 y 21 de marzo a certificarte con la trainer Jessica Sánchez, que viene desde Toluca. Me atrevo a decir que es, yo creo que la mejor instructora de todo Latinoamérica en botas. Con una experiencia impresionante de más de 12 años. Así es que, qué mejor que con ella. Yo me certifiqué con ella hace 4 años, más o menos. Ella fue mi mentor, más bien. Fue mi mentor en la otra, en el otro mundo del rebote. Y ahora coincidimos. Ahora coincidimos en este más bello mundo del rebote. Entonces, se la recomiendo muchísimo porque es una excelente instructora. Sabe lo que dice, sabe lo que habla, sabe por qué te va a decir las cosas. Y pues qué mejor que yo aquí también estoy
apoyándote en lo que necesites. Así es que pues vamos a darle duro. Bastante duro, sobre todo con esta buena noticia de que ya se reaperturan las actividades deportivas. El baile de alegría. Voy a ser bien feliz porque ya tengo muchas ganas de ir a la pista de hielo, aparte. Ah, sí, cierto. ¿Verdad? Entonces un saludo a todos los que trabajan en la pista de hielo fundida. Ya yo soy feliz. Si tú estás feliz al igual que nosotros porque abren los gimnasios, pon hashtag estoy feliz. Hashtag soy feliz como una lombriz, así lo vas a poner. Hashtag feliz como una lombriz, porque ya abrieron los gym. Sí. No vas a salir de amarguetas, todavía no deberían, porque no sé qué. No, ya tranquilos, no, sí. Vamos a hacer las cosas bien, vamos a hacer el 30%, como dijo el mero jefe de la salud. Entonces, hacer caso nada más caso. Para seguir con nuestras actividades. No, y que los que no hagan caso, que ahora sí se los ejecuten, porque por culpa de ellos la llevan muchísimos. Bueno, sí, bastante. Entonces, que estén al pendiente también las autoridades, que estén cumpliendo con lo que están diciendo. Ay, ¿a quién puso? Kiss me. Está feliz, como una lombriz. Sí, pero Kiss me siempre. Kiss me siempre está feliz. Siempre está feliz. Pero le faltó poner como una lombriz. Hola. Soy feliz como una lombriz. Comiendo palomitas de maíz. Es que hace mucho decíamos así en las primarias. Pues muchas gracias por compartirnos, gracias por estarlos viendo. Por estar pendientes, sí. Y también déjame decirte, si tú deseas algún ejercicio o alguna rutina o alguna idea de qué hacer, porque tú tienes aparatos en tu casa y dices tú, pues ahí están las pesas. No, pero también si quieren ir a un gimnasio, ahí, ahora sí lo quiero decir así, los espero en Temple Gym. ¡En el Temple Gym! ¡Abre sus puertas! Sí, saludos a toda mi familia bonita del Temple ya. Okay. Se movió el piso. Vamos a compartir unas imágenes para que vean lo de la noticia que ya se publicó el día de hoy. Ahí está. Ahí está, dice. Secretaría de Salud, el aforo permitido a un 30% de la capacidad. Horario permitido a partir de lunes a sábado, desde las 5 de la mañana hasta las 11. ¿Es en serio? ¿Eh? Ah, es un spa. Ah, ok, de un spa. Uh-huh. Se está muy tarde, pero bueno. Ok, los gimnasios. Aforo permitido el 30%, abierto de lunes a sábado desde las 5 de la mañana. ¿También dice hasta las 11? ¿En serio? Bueno, pues ¿sabes qué? Se me hace que es 5 de la tarde. ¿Dónde? Ay, ¿tú crees? No, ¿verdad? Porque lo hubieran puesto 20 y tantas horas. No, exactamente, no, 17 horas. Exacto. Bueno, pero está bien, chequen. Academias de baile y danza, bien padre. Saludos a todos los maestros de salsa, bachata, cumbia, tejana, vallenata. Todos los géneros que son para bailar. No, bien padre. 5 de la mañana, todas vamos a ir a bailar y a brincar. Hola. Kismi está súper feliz por la noticia. Sí, oigan. Ya sé, con toda libertad. Espérame, que me están hablando hasta por Facebook. Dile, mándales audio, dile sí. Que estamos en vivo. Se lo voy a mandar. Espérame. Que nos compartan. Fíjate que... Hola, Laura, estoy transmitiendo en vivo. Aquí estamos, Laura. Y se está viendo, ¿verdad? Que estoy hablando contigo. Ya se van a abrir los gimnasios. Buena noticia. Se abren los gimnasios. Fíjate que nos tocó la primicia. Nos tocó la mera hora del anuncio. Y somos muy felices por el mundo fitness. Somos muy felices por la gente que sabemos que la pasó muy duro, instructoras que la pasaron muy, muy duro, porque son, la mayoría son mamás, muchas de ellas solas, hasta con nietos, conocí muchas mamás solas, con hijos, con nietos, que mis respetos para esas mujeres, porque en toda la pandemia, casi el año de pandemia, hicieron de todo para poder que su familia comiera, hicieron trabajo en línea, gente que no sabía a veces ni usar ni la computadora, ni el celular, ni subir un video. ¿Cómo sufrieron nuestras mujeres instructoras, nuestros hombres instructores? Porque también hay muchos chicos también que la pasaron muy duro y me consta, conozco tanta gente que la pasó durísimo. Pero los instructores tenemos algo que además de tener nuestras necesidades por comer y la comida, tenemos la necesidad de estar entrenando siempre a la gente. Y que la gente siempre esté bien. Estar entrenando a la gente y estar entrenando a nosotros. O sea, exacto. Tú y yo somos... Yo no sé estar quieta. O sea, yo no sé estar quieta. Nadie. Nosotros, o sea, tú no te la pasas brincando, pero yo me la paso haciendo algo. O sea, yo no sé estar quieta. A mí eso de que, ay, no, pues me voy a sentar y...
No puedo, soy inquieta, demasiado. Y pues muchas, muchas felicidades a toda la gente del mundo. Así que esténse pendientes de la página de Temple Gym para la publicación. Yo creo que reaperturamos nosotros a lo mejor el lunes, ¿verdad? Y pórtese bien para que los gimnasios sigan abiertos y las academias. Sí. Recuerda, te dicen que un 30% de su capacidad depende del lugar, por ejemplo. Saludos a Laura Guerra, que está pendiente. Ya le contesté por inbox. Saludos a la gente que nos está escribiendo por aparte. Sí, aparte de... Si tú en tu academia siempre has tenido 15 alumnas, pues recuerda que ahora vas a tener, pues, que serían unas 6 personas, 2 clases de 6. Sí, cuidar eso. Entonces, ajá, traten de hacer las cosas así. Si el espacio es muy pequeño, mete 5, después otras 6, otras 5. Yo sé que a veces a lo mejor vas a ser más cansado para uno, porque tienes que hacer más cosas en el día. Pero mira, es necesario. Mira, si te organizas y otra vez que la gente respete los horarios, entonces... O sea, yo creo que te acomodas bien. Así es. Pero sí es bien importante, o sea, coordinarse bien con las horas. Pero sí, qué padre. ¡Ay, ya! ¡Ya quiero! Ya queremos de repartir. Ya. Pues muchas gracias a las autoridades por escuchar también las peticiones de la gente. Y por alguien más allá arriba que está pendiente de todos. Así es. Pero ¿quién? Así. ¿Quién? Ah, cierto. El señor. Sí. Saludos. Ok. Ya, del otro también. Sí. O sea, de todos lados nos están diciendo. ¡Ya, porfa! Ahorita estamos conectadas aquí en Antena X. Los mensajes, por favor, a la página de Antena X. Ahorita no podemos contestar ya inbox ni WhatsApp. Así que, o tengan paciencia y espérense, luego les contestamos. Métanse aquí a Antena X para que aquí nos platiquen cómo les está yendo. Ya sé. Entonces, todo el mundo, yo creo que a partir de lunes ya reactivan. Sí. Ahora también es que dice, fíjate, la vez pasada también estuvo igual. A partir de ya, dices tú, ay, ya mañana, ¿y qué era? Sábado o viernes. O sea, bueno. Pero ahí, te dan chance de darle una despolvoreada. Exactamente, es lo que apenas estoy yo también respondiendo. Den oportunidad de que pues hay que limpiar, poner orden, poner sí todos los que son los líquidos de limpieza, ¿verdad? Y al alcance de las personas por cuestiones de que te acuestas en un aparato, lo dejas sudado. Hay que llevar sus toallas, bien importante las toallas. No lleven toallitas faciales. Sí, o sea, lleven toalla, por favor. La señora toalla. Sí, por favor. La que sí. Te llevas a la playa para que no te vean. Prácticamente. Esa. Un saludo para Alondra y para Eliud, que también es una pareja que siempre los tengo por ahí cuando estamos activos. Entonces, y ahorita porque dijiste toalla de playa, porque ellos así son. De toallas grandes. Dice Cristi Reyes. Saludos, nos vemos en el gym. Sí, ella es la persona especial que les digo que me arregla mi cabello. Yeah. Ahí está. Bien, bueno, aquí es súper guapa en la foto. Sí, Cristi Reyes, claro, es como Beyoncé. Beyoncé se transforma. Es pura luz, ¿verdad, Cris? Eres pura luz y resplandor. Se transforma de bella a princesa. No, hada madrina también. Y es una hada madrina. Es mi hada madrina. Dice aquí es mi Lupita, Flowers, Angélica de Villanueva, Blanquita, Iris. Agenden sus clases de rebote, dice. Ah, sí. Saludos a Adriana también de Wolf Gym. Para que también va a estar súper contenta. Adrianita también, saludos ahí al Wolf. Vayan. Ah, sí, ahí está, mira, Adriana. Saludos. Apenas la estoy mencionando y ya se apareció. Saludos a Adriana para que todas las mejores vibras porque se abren los gimnasios. Sí, así es que estamos felices. Mucha suerte, Adriana. Y vamos a darle con todo, muñeca, porque se viene bien. Sí, se viene bien. Y yo siento que ya de aquí todo se va a arreglar. Sí. Casi que ya con las vacunas y con y que con lo otro y que ya hasta sabemos cómo aliviarnos. Ay, ya, todo en casa. Sí, ya. No pasa nada. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? La miel con limón. Todos los remedios. Ya todos hicieron doctores en su casa. Todos, cállate, te recetan. No, saludos con todo respeto y admiración a todos los doctores, enfermeras, enfermeros, todos los que... Gracias a todos ellos. Sí, a todos ellos, porque sí, la verdad, ¿qué dice? ¿Nos avisas, Chiqui? A la otra, sí. Ya se agarró la conversación ahí. Sí. Gracias, Kismi. Es todóloga. Es todóloga. Asistente, reportera, todo. Por eso digo, Kiss Me es todo olor. Gracias, Kiss Me. Gracias.
va a haber unas clases por ahí para que te apuntes. Este viernes vamos a estar con Patty Sáenz, ahí no me acuerdo dónde, ni qué colonia. ¡Patty, auxilio! No se acuerda Diana en dónde. Pero va a ser al aire libre, ahí con ella, para que la chequen este viernes, este viernes. Saludos a mi doctor, ¿verdad? Que me estuvo dando Chapatín. Rehabilitación. No, Chapatín. No, César Aguilar. Ah, César. ¿Verdad? Que el otro día fui para que me diera rehabilitación en mi rodilla, entonces un saludo para él y para su esposa. Ya quedó buena la rodilla. Saludos a Pablo, que no nos ha visto, Pablito. Oye, sí, Pablito, quién sabe dónde andas. ¿Qué dice Kismi? Leo Villa, tus clases de botas, ¿cuándo? Está etiquetando a todas las instructoras. Leo Villa es una instructora de creo que es venezolana, habla bien bonito. Sí. Dice, oye, tú, que no sé qué, ¿cómo te queda? No me acuerdo cómo le dicen, nosotros decimos chinos. Y ellos le dicen otra cosa. Pues yo le digo base, no sé. Pero ¿sabes qué? Tiene que tener otro nombre porque la verdad no, es muy diferente a lo que yo conozco. Uh-huh. ¿Verdad? Como que sí, o sea, está más desbaratadito. Porque la base va a ser así completamente china, china borrega, si te acuerdas. Yo no la quise tanto. Ah, ok. Yo dije así, nada más. Está bien. Al principio como que se me quedó muy así, muy encareleado y luego ya ya me le fue. Ya me dijo con los truquitos. Los truquitos. Algo leve. Bien recomendada. Pues muchas felicidades a todos los instructores. Comiencen a trabajar bien. Sus capacidades como nos dicen, sus medidas como nos dicen. Vamos a echarle ganas todos y todas. Que la salud es primero y yo creo que se comienza bien por el ejercicio, Porque y lo vemos, por ejemplo, simplemente por tu casa. ¿Cuántas personas no salen a correr? Desde bien temprano, Bueno, ahí sí, pero... O sea, por donde tú vives, Pero hay gente que no quiere hacer nada, y eso está muy mal. Si ya que una pandemia está atacando a la gente, normalmente que trae problemas, De salud, obesidad, azúcar, esto, el otro. Entonces, este año que sea, ya empezó, ya se les pasó. Sabemos que lo vamos a tener que llevar pausado, con calma, sin desesperarnos, seguir con las mismas medidas. Yo creo que el cubrebocas, por eso lo sacaron con diseños de pedrería, florecitas y cuanto más. Porque es algo que se va a seguir usando todo el año. O sea, no es algo así como de que, ya. No, y ya de aquí para siempre. Fíjate que también mucha gente en otras partes del mundo ya usaban el cubrebocas normal por smog, por lo de la contaminación. Bueno, es que luego me da risa porque luego hay personas que dicen... se enamoran con el efecto cubrebocas, me da mucha risa. Y se lo quitan y bien feo, o bien fea. Eso me da mucha risa. Ya se van a empezar a desenamorar mucho. Efecto ojitos bonitos. Ojitos bonitos, no, si tienes los ojos bonitos ya te salvaste. Yo ni los ojos, ya todos bolsudos. ¡Cállate! Pero bueno, es la realidad. No te lleves el piso, te llevas la duela. Es que es la humedad. Oigan, dicen que va a hacer mucho frío. No sé, está el clima bien raro. Coméntenos, platíquenos. Dice Moisés, hola, saludos guapas las dos. Muchas gracias a Moisés Cisneros Reyes. Saludos a Moisés. Fíjate que... Es nuevo porque no lo había visto. Yo tenía un maestro que se llamaba Moisés en la escuela. Y era bien respetable el maestro. Saludo al profe Moisés, quién sabe si estará vivo, porque cuando me daba clases tenía como 85 años. Yo creo que a lo mejor no. Y luego estamos hablando de la secundaria, a ver. Bueno, igual. Saludos a mi profe Mollete. Le decíamos Mollete. ¿Por qué? Pues por Moisés Mollete. No sé, yo así le decía. Y así se le quedó por años. Yo los molletitos que no son los panes con frijolitos y queso. Saludos al señor Moisés. O sea, no es Mollete, ya, él es mi maestro. Muchas gracias por vernos, señor Moisés. Ay, yo ya tengo hambre otra vez. Se te antojaron los molletes. Viver, compra pollo. Ay, ya. Oye, sí, eso es lo que... Viver, ya vamos a volver a las andadas del pollo. Pollo para todo. Fíjense que eviten mucho la carne roja. Evítenla muchísimo porque sí, la carne roja... O sea, una, sí está sabrosa, pero... Una no sirve para nada. No sirve para nada, Vane. Hay investigaciones de la NASA que dicen que la carne roja no sirve para nada. No sirve para nada. La cara de Walter. No trae ni la proteína. No está diciendo, a efecto cubrebocas, lo está diciendo todo con los ojos. Mira. Ojos y dedos. Yo te digo loca. Reto a alguien que me compruebe, que me diga
que la carne es buena para algo. ¿Qué? No, carne roja, la carne roja. ¿Qué dijiste, Walter? Que dice que es buena, baja en calorías, o sea que es buena, pero no te sirve, no le sirve al cuerpo de nada. Yo los invito a ver un blog que hizo La Roca que entrena. Él habla, Dwayne Johnson, él habla con expertos de nutrición en una cápsula que él hizo ahí. Otro que ya me está hablando, ¿no ves? Y La Roca dijo que junto con los expertos en medicina y nutrición y todo eso, junto con él llegaron a la conclusión de que la carne roja le hace más daño a tu cuerpo que bien. Entonces, hay que poner atención ahí. Y los invito a checar ese pedacito de ese blog que hizo La Roca. Con expertos en nutrición. Está muy interesante. Ok, le quiero mandar un saludo a César Quintero, que está conectado y que me está hablando por inbox. Bueno, con las noticias del gimnasio. Nos vemos el lunes, Césarín, ¿verdad? En el gimnasio. Dice, gracias a Dios, ya necesitaba gym. Jajaja. Claro que sí. Todos, César, todos. También. Adivina qué canción estoy hablando, bailando. ¿La de quién? No sé quién. Ahí léelo. Ahí dice, en los comentarios. Ah, ahí ver, voy. Perdón. Tú vas a saber. Ah, oye, Pablo. Oye, Pablo. Yo te estaba mirando. Tica, tica, tica. Saludos a Pablito. Que saludos a Pablito, que ya se conectó. Ya te conectas casi cuando ya nos vamos a ir. Ya me había cansado. Sí, y nunca dijiste Pablo. Ay, pues no había visto. Estaba contestando. Oye, por Pablo. Aquí. Ay, no, se me cayó el micro. Yo por eso no brinco. Tica, 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 se me tica. Cae. Mira, ¿ves? O bueno, sea, no es micro, ¿qué es? No sé, cómo, ¿esta cosita cómo se llama? Chicharrín. No sé. ¡Walter! Es el chicharrín. ¿Cómo se llama esto? Calzones. ¡Los tuyos! ¿Qué? ¿Chichero? Ah, bueno, ¿y esta cosa que está acá atrás que tengo colega también? ¡Brasier! ¡No, hombre! ¡Ay, Diana! ¿Qué? ¡No! Sí, aquí no hablen bien. Yo regaño a todo el mundo. Transmisor, dijo. ¿Mande? Transmisor, está bien. Ajá. Es que dijo, iba a decir otra cosa y yo, ¿qué? No. Calzones y Brasil. No, porque okay, sí. No, es que sí se atoró aquí. Saludos a Eloísa Núñez, que ella está súper pendiente. Está casada igual que yo con el gimnasio. Ya regresamos, sí, actividades. Se abrió los gimnasios. Así es que saluda. Ah, mira, dice Greg, mi amigo Greg. Argentina, saludos hasta Argentina. Hola, chicas, les envío un gran abrazo. Gracias, Greg. Trasero, dice Kismet. ¿Eh? ¿Qué, ¿cómo se llama esto? Y lo, ay, Kismet, tú también le sigues la corriente aquí. Saludos a Tabata, también que nos está viendo, que también manos a vos a saltar. Saludos a toda la. Oye, Pablito. Qué bueno que te manifiestas, Pablito. Hace mucho que no sabíamos de ti. No nos has platicado nada nuevo. Nada, ninguna anécdota. No sé cómo abrocharme el chicharín. Lo voy a meter por aquí. ¡Ay, es que acá está el gancho! Lo estaba poniendo al revés. Casi se detiene en la tanguilla. ¡Cállate! ¡Ay, Diana! ¡Walter, regáñala! ¿De leopardo? Haciéndose el otro día en una foto. ¡Ay, andaba de leoparda! ¡Ay! Diana, te llevas el piso otra vez. Ay, no, es la humedad. Oiga, platíquenos usted qué sabe sobre el clima. Se llama chícharo, jajaja, ja, que va a caer nieve. ¿En dónde? Pues no sé. Ay, aquí. No, díganme dónde, yo quiero ir a la nieve. Aquí. Sí. Va a estar bien helado y van. 3 minutos, ya nos vamos. Van a caer muchos copos de nieve. Dice Pablito, se llama chícharo, jaja, ja, demasiada información, dice Pablito. Sí, sí, cierto. Ya no voy a decir nada de mis tangas de leopardo, Pablito, porque me regañas. Ay, bien explícita tú. Oigan, pues ya casi nos vamos. Les recordamos varias cosas. Uno, si quieres quemar un poquito los abdomen, ahí te puedes poner tu gel reductivo y arriba tu fajita. Cinturilla colombiana, que la encuentran en Body Shaper White Zero. Así es, para que sigan sus redes sociales, Body Shaper.
Shaper Y0. Batallé como 6 meses en pronunciar eso, pero ya me sale. Y luego también, si quieres estos trajecitos tan bonitos como Adidas, por ejemplo, como este azul, lo puedes encontrar en Kaori Fashion. Así es, si a ella la siguen en Facebook. En Facebook. Y si te gusta este conjuntito que trae Vane, lo pueden encontrar en Fitness Trendy por Instagram. Fitness Training en Instagram. Fitness Trendy. Ahí usted checa ahí los modelitos. Hay variedad. En las redes, hay mucha variedad. También, si quieres adquirir tus botas de rebote Aerowear, porque ya nos corrigían. Jumpo. Tu Jumper. No, las Jumpers, One. Las puedes encontrar con Vanessa Elizondo y conmigo. ¿Sí? Claro que sí, con una servidora y ya nos ponemos de acuerdo en la talla, todo y los costos o las formas de pago. Así es. Así es que para que traigas tus Jumpers. Jumpo. Es que me sale, pero si tuerzo la boca y lo veo bien rara. Chupo. No, no lo hagas. Chupo. Los jumpers, las botas de rebote. Llévelas. ¿Cuál será? Ya dice el Leo. Dice, kiss me. Sí, ya quiero. Pero estaré libre en abril. Ok, pero ya este nos vamos. Excelente. La frase del día de hoy, Vane. El futuro nunca sale como lo planeamos, así que no planees. Déjalo seguir. Ah, que la vida, sí, hágalo, no planees. Que la vida, ¿qué? Te interrumpí. Mande, que la vida te sorprenda. Así es que, ¿cómo empezó? Mande, no, dice, el futuro nunca sale como lo planeamos, así que no hagas planes, deja que la vida te sorprenda. Así es, que te sorprenda. Saludos a Greg, dice, abrazo grande, feliz jueves, chao. Nos vemos, y abrí el gimnasio y póngase a limpiar y a barrer. Nos vemos el próximo jueves a las 3 de la tarde aquí en Mix Deportes. Mix Deportes para ti.